Permiso. El señor Joaquín llamó hace un momento. Dice que procure estar allá en una hora. Sí, entonces vamos, viejita, despídase de una vez. Señorita, que Dios me la bendiga. ¿Le puedo dar un besito? Ay, claro que sí. Usted es un ángel, señorita. Se merece lo mejor del mundo. Gracias, doña Paulita. Ay, ya, viejita, vamos, vamos, vamos. Hasta luego. Que Dios me la colme de felicidad y que se llene de hijos. Berta, acompáñelos, por favor. ¿Con quién estabas hablando? Doña Paulita, la mamá del chofer de tío Joaquín. Vinieron a traerme un regalito para mi boda. Te causa tristeza pensar en tu matrimonio, ¿verdad? Tienes una expresión de sufrimiento, mi amor. No es la cara de la novia ilusionada y contenta. ¿Y crees que puedo estarlo, mamá? Yo lo sé, hija. Ay, lo peor es que todavía no sé qué hacer. La incertidumbre, la duda, es lo peor. Si tomaras una decisión, te sentirías más tranquila. Sí, creo que sí, cualquiera que fuese. Tú eres partidaria de que se lo cuente todo a Otto. Y yo también pienso que es lo mejor, mamá, se lo voy a decir. No. No lo hagas. Pero me aconsejaste que fuera sincera, que no lo engañara. Pero no te quiero forzar. No quiero que por mantener mis criterios morales te pongas en el riesgo de perderlo todo. Si las cosas salen mal, me sentiría después tan responsable, tan culpable. No, mamá. ¿Qué culpa puedes tener tú en esta desgracia? Tal vez Elenia tiene razón. Tal vez sea mejor callar. El único culpable es él. Ese hombre, ese maldito hombre. Miren, todo ha sido solo un alboroto de mujeres. En realidad no es nada. ¿Cómo que nada? Pudo haberse matado. Sí, ah, abuelo, pero no me maté. Anduviste con suerte, Pedro Luis. Los accidentes en moto son peligrosos. Ah, sí, sí, sí. Tienes que cuidarte la pierna, hijo. Ah, porque uno no sabe lo que vale una pierna hasta que la pierde. Pero papá, apenas me pegué. Son exageraciones de la abuela. Yo no sé qué espera para quitarme estos trapos de encima. Ah, mira. Oye, ¿qué hacías tú trepado en esa moto, eh? Bueno, tuve que hacer un mandado. ¿Del trabajo? ¿Ah? Sí, claro. Ah, bueno, entonces, mañana mismo hay que avisar al trabajo. ¿Avisar al trabajo para qué? ¿Cómo para qué, hombre? ¿Para enterarlo de tu accidente? ¿Decirle que no puedes ir? Ah, no, 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 eso olvídenlo, ¿sí? Basta de drama. Oye, pero, yo no voy a faltar al trabajo. Yo no voy a permitir que se arme un lío por gusto. Mi pierna está bien. Puedo caminar, puedo patear, no me duele. Por favor. Miren, yo no me voy a quedar ahí como un niño sentado, confesándome, fregándome y encima con pañitos mojados, por favor. Yo voy a cambiarme en este instante y salgo para la calle.
¡Caray, qué genio! ¿Por qué habrá tenido esa reacción? Está muy nervioso. Algo raro le está pasando. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué gritaste? Mamá, ¿oíste algún ruido? ¿Viste algo? No, no era nada. Ay, mi amor, tienes las manos frías, estás bañada en sudor. ¿Te sientes mal, mi amor? Tuve una pesadilla, Pero bueno, pero ¿cómo mi princesa va a tener una pesadilla si en este momento lo único que debe de soñar son cosas bellas? En su matrimonio, la luna de miel, el viaje de bodas. ¿Ya tienen los pasajes? Ah, van a ir a Italia, ¿verdad? Por supuesto. A Italia primero, ¿eh? No se pueden perder Italia, ¿eh? Para las parejitas románticas es un lugar ideal. Si no, pregúntale a tu madre. Por favor, Homero. No es el momento para eso. Estela, la estoy distrayendo para que se olvide de esa pesadilla. Vete a dormir. Yo me quedo con ella. ¿Ya mi princesa no tiene miedo? ¿Ya no necesita a su papi? No, ya pasó. Dame tu bendición, papá. Que Dios te bendiga, hija. Descansa. Y duerme, mi amor. Duerme tranquilita. ¿Qué pesadilla fue esa, Leonela? Soñé que ese hombre entraba en mi cuarto, mamá. Lo vi ahí, al pie de la cama, mirándome. Me persigue, me está persiguiendo. Me lo encuentro en todas partes. Desde aquella noche me siento mal. Estoy sobresaltada o estoy muy decaída. Tengo insomnio. Me despierto por la noche con mucho miedo. Doy vueltas en la cama sin poderme dormir y ahora esa pesadilla. Sé que va a repetirse esa pesadilla, mamá. Ay, hijita. Vas a tener que ver a un psiquiatra. Lo que usted padece se llama síndrome de la violación. Es un trastorno emotivo que sufren las víctimas de estos hechos. Y sus características son muy variadas. Algunos pacientes experimentan abiertamente sus emociones. Otros enmascaran sus sentimientos y presentan un cuadro de abatimiento y represión. Doctor, yo soy una mujer a la que de repente le robaron su pureza. Me destruyeron el concepto bonito que tenía de la vida. Yo nunca había sufrido, doctor. Mis padres se han encargado de que todo fuera perfecto para mí. Este es el primer golpe que sufro en la vida y estoy asustada. No sé si podré...